Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a The Witcher 3. Estamos en el momento en el que terminamos la partida, en el que nos pasamos el juego con la misión de la cacería salvaje de algo termina, algo comienza. Como bien dice a la derecha de arriba, la misión esta ya la teníamos completada y era ir a la posada en donde nos reunimos con Ciri, que volvió y le dimos la espada que le habíamos encargado. Y la convertimos en una bruja, le enseñamos todo lo que sabíamos. Luego nos separamos de ella para hacer una vida con Jennifer muy tranquila. Pero lo que pasa es que Geralt es un brujo y siempre tiene trabajo y cosas que hacer. Por lo tanto, aquí en función de las expansiones que teníamos sin tocar, esperando a pasarnos el juego, ahora tenemos que continuar. Lo que nos dice aquí es que hemos desbloqueado la posibilidad de empezar un nuevo juego más. Es como, por ejemplo, en juegos como el Dark Souls, que es New Game más 1, más 2, en el que cada vez que empezamos en este juego... No es el nuevo juego más uno, simplemente es volver a empezarlo. Se supone para conseguir los finales alternativos, porque el final mejor que había era el que Ciri se convirtiese en brujo, que es el que hemos conseguido. Luego había otro final, que es el que jugué la primera vez, en la que Ciri se hacía emperatriz, ¿vale? Se iba con su padre y cogía las riendas del reino, y era el final peor de todos, era muy feo y tal, porque no hicimos las decisiones correctas en su momento y Ciri no terminó de confiar en nosotros. Y luego todavía tenemos otro final, que es el tercero, es el que no he visto nunca, y en el que si empezásemos un nuevo juego más iría a por él. Pero bueno, el tema es que para seleccionar esta partida, nuevo juego más, los enemigos suben de dificultad, aparece todo un poco más complicado. Yo de todas maneras me he pasado el juego en el nivel máximo de dificultad, que es la senda de la muerte, la marcha de la muerte. No se manda el trofeo, ya lo tenía desde la primera ronda. Empecé este juego desde el principio, siempre jugando con el tema más difícil que podía. Vale, a este efecto solo puedes utilizar partidas guardadas creadas después de desbloquear la opción de nuevo juego más, que nos la acaban de desbloquear ahora. Si guardásemos partida y empezásemos un juego nuevo más, utilizaríamos la partida guardada que voy a guardar ahora para volver a empezar desde el principio del todo. Pero yo lo que quiero hacer es continuar en el punto en el que me he quedado ahora mismo e ir a por las expansiones de Hearts of Stone, que es la primera que haremos, y luego la de Blood and Wine, que es muy difícil, muy complicada y en la que solo he podido jugar unas 10 horas. El tema es que se me fastidió la consola y tuve que cogerme otra nueva. Y la partida no la tenía guardada en la nube. Y por eso, y solo por eso, tuve que empezar otra vez el Witcher desde un principio y decidí grabarlo para compartirlo en el canal de YouTube, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. La historia de Geralt de Rivia ha llegado a su fin. Puedes seguir recorriendo el mundo en busca de contratos de brujo y aventuras, pero todo volverá a ser como era antes del último capítulo del juego, y las misiones relacionadas con la trama principal no estarán disponibles, lo cual es lógico porque ya hemos terminado la trama principal, que es la cacería salvaje. Pero como os digo, los mapas, las misiones secundarias que no tuviésemos completadas, contratos de brujo, búsquedas de tesoro, todo eso sigue igual, ¿vale? No se ha perdido nada. De todas formas, las tenía todas completadas porque me preocupé de realizar todo lo que me hacía falta antes de la recta final del juego. Ahora pues, lo que nos dicen es las primeras víctimas del mal, ¿vale? Que es la misión, como podéis ver, de que empezamos ya con la expansión de Hearts of Stone. Y esta es la misión con la que empezaríamos la expansión de Blood and Wine, que la dejaremos para cuando terminemos la de Hearts of Stone, ¿vale? Voy a ir por orden, no quiero ir mezclándolas porque es una historia. O quizás sí, no lo sé. Es que no sé si hacerlo como nuevas listas de reproducción o continuar el juego, porque tengo una lista de reproducción que era para The Witcher, que es The Witcher 3 Wild Hunt, ¿ok? Entonces, no sé si continuar esa lista de reproducción poniendo The Witcher 3 Hearts of Stone o crear una nueva lista, que sería lo que me parece que voy a hacer. También crear una nueva lista de reproducción para Blood and Wine diferente, ¿vale? Entonces, voy a cerrar la lista de reproducción diciendo que ya está completa la línea de Wild Hunt. Pero también me quedan aquí misiones secundarias. Solo me queda una, ¿vale? Que se llama un aserradero abandonado, que como no influía en que si no la completábamos antes de hacer la historia, pues no me la daban como fracasada y tal. Pues la dejé, digo, ya la haré. La voy a hacer ahora, la añadiré a la lista de reproducción de misiones secundarias de The Witcher 3 Wild Hunt. Y luego tenemos... Como no tendremos tantas misiones secundarias en las expansiones, creo que sí que las voy a seguir añadiendo a la lista de reproducción de misiones secundarias. Pero no lo sé, ya lo iremos viendo, os lo comunicaré
Bueno, lo iréis viendo en el canal, lo comunicaré en Twitter y estas cosas. En cuanto a contratos de brujo, pues no tenemos ninguno ahora porque los tenemos todos completos, los de la trama principal. Búsquedas de tesoros, como podéis ver, tenemos búsquedas de tesoros nuevas. Lo que está en azul es que forman parte de la expansión, ¿vale? De esta búsqueda de tesoros me parece que solo he grabado un par de vídeos porque como es hacer pequeños puzzles para ir a buscar los diagramas de la... para fabricar armaduras y armas de la escuela de brujos diferentes que hay. Y aquí tenemos todas las misiones completadas que, como podéis ver, hay unas cuantas, ¿vale? Hay unas cuantas. Yo no os miento. Como podéis ver, tenemos una barbaridad de misiones completadas. Vale, todas estas son las que he ido haciendo a lo largo del juego. Bien. Y fracasadas. He intentado hacerlo de la forma más completa posible sin fracasar ninguna, pero eso no quiere decir que las haya fracasado, porque, por ejemplo, tengo estas dos. Quiere decir que podíamos optar con hacer un trato para ir a matar a Bastardo Hijo con Sakabuche, pero como decidí ir a hacerlo por mi cuenta, pues nos han dado esta misión como fracasada. No es que la hayamos fallado, sino que hemos fracasado la línea en la que hubiera sido más completa de ir con Sakabuche, pero decidí no hacerlo y luego ya era demasiado tarde. Y luego la estatuilla de soldado, conseguí una estatuilla y se la tenía que dar a Tris para hablar de la estatua como una pequeña de estas misiones, para poder sacar un poquito más de información dentro de la historia. Pero como continuamos en un cierto punto, ya no pude volver atrás. Y Tris tomó una línea diferente, creo que se fue con nuestro colega brujo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, es que hay tantos nombres en este juego que me estoy... ¿Vale? Ya me saldrá, lo tengo en la punta de la lengua, ¿vale? Pues ya no podemos optar a entregar la estatuilla. Pero bueno, dentro de todo eso, aquí tenemos las opciones. Lo que tenemos que hacer es... ¿Vale? Partida guardada. Y con esta partida guardada podríamos empezar el nuevo juego más... Para poder hacerlo ya de forma... Otra vez, empezando desde el principio, optar al diferente final. Y no sé, voy a utilizar este vídeo como una especie de intermedio antes de empezar nada, porque creo que estamos en Kaer Morhen ahora, ¿eh? Creo que estamos en Kaer Morhen, sí. Si no me equivoco, esto me suena de algo. Vale, sí, estamos en Kaer Morhen. Aquí tenemos el mapa. Y aquí tenemos, fijaos, en la expansión de Hearts of Stone utilizaremos el mapa de Velen, ¿vale? Todo estará por aquí dentro, a no ser de que nos manden alguna... alguna tarea aquí en las islas de Skellige y tal, ¿vale? El castillo de Real de Wizima es donde está el padre de Ciri. Novigrado es la ciudad más grande que hay en el juego, que forma parte del mapa de Velen. Y aquí tenemos Kaer Morhen, Huerto Blanco. Y bueno, esto es el mapa nuevo, completamente fabricado, especial para lo que es la expansión de Blood and Wine. Que, fijaos, no tiene nada que envidiar al mapa principal de Will Hunt. Es un mapa... no es tan grande, pero tiene mucha miga en cuanto a misiones y cosas por realizar, ¿vale? Tiene una ciudad también enorme, pero enorme, ¿eh? No lo parece, pero andar por aquí, por estas calles, tiene que estar lleno de historias, de nuevos comerciantes y cosas que poder realizar. Tenemos alguna aldea pequeña separada y tenemos un montón de contratos de brujo, de tablones, que tenemos que ir a recoger para poder realizar nuevas misiones de contratos de brujo, que me parece que la... me parece a mí que la expansión de Hearts of Stone no incluye contratos de brujo nuevos, a no ser de que cuando empecemos ya con la trama principal se nos desbloquee algún tablón. Como podéis ver, este mapa es enorme, es inmenso. Tenemos, no sé cómo deciroslo, pero tenemos una cantidad de kilómetros que recorrer. Y todos los puntitos que hay en gris, que podéis ver que estos que están en gris, tesoro protegido, ¿vale? Campamento de bandidos, todo esto forma parte de la cantidad de misiones que podíamos realizar. No le diríamos misiones, sino como puntos de interés. Vean, aquí me he dejado uno. Es un lugar sin descubrir. Cuando estamos muy cerquita de llegar a él, se nos desbloquea qué tipo de lugar sin descubrir es como punto de interés, que sería, puede ser un tesoro protegido o puede ser cualquiera de los que tengo completados en gris, como yo que sé, pues cubiles de monstruos, una cueva, por ejemplo. También puede ser escondite de contrabandistas, que estos forman parte del mar, ¿vale? Tenemos un montón de historias por poder realizar. La parte más complicada de este mapa, la parte más difícil, es la parte de aquí de la derecha, ¿vale? Cuando llegamos aquí, ¿ves? Yo tengo aquí puesto un enemigo como... que hay un tesoro protegido por un enemigo y le he puesto la calavera en rojo. Porque a pesar de estar en el nivel 35, 34, 33, cuando lo intenté, pues era un enemigo muy difícil que me mató. Por eso lo puse aquí en calavera y digo, ya iré más tarde cuando esté más fuerte, cuando tenga tiempo, porque es un combate larguísimo. Todos estos puntos de interés que hay por la parte de la derecha, de arriba del mapa,
es la zona más difícil del mapa de Belen en la que tenemos que ir cuando tengamos un mapa y un nivel más elevado. ¿Vale? Todas estas que he ido completando en gris, las he ido haciendo poco a poco. Me ha costado una cantidad de horas brutal. Creo que ahora mismo llevo más de 200 horas de juego con la partida esta. Y aún me faltan, pues ya os digo, estos puntitos de interés que los iré haciendo poco a poco. O igual podría hacer un vídeo especial, pues, de cómo, yo qué sé, viajo a este punto de teletransporte. Y para que veáis cómo se hacen algunos de estos de aquí, la dificultad que llevan y en qué consisten. Bien, cuando lo tenemos claro todo esto, también tengo que hacer un vídeo especial para un amigo que tengo. También tiene, se llama Granto, ¿vale? Entonces me ha pedido que haga un vídeo de cómo se juega al Wind, explicando. Porque no le quedan muy claras las reglas, no sabe cómo desarrollarlo y tal. Y también os lo debo, porque no he hecho ningún vídeo de partidas. Tengo la baraja completa casi, me faltan tres cartas. Y así podríamos conseguir una de las misiones que es de. Completa todas las cartas, ¿vale? Completa la colección de cartas de Wind. No las tengo todas porque creo que me faltan. Mira, aquí lo tenemos en el inventario. Tenemos un libro que se llama. A ver, objetos de misión. ¿Vale? Tenemos un libro abajo del todo que se llama La Guía Milagrosa del Wind, creo que es este. ¿Vale? Y aquí nos pone las cartas que nos faltan para conseguir. Nos quedan para conseguir en Belen, nos quedan tres cartas. En las Islas Skellige nos quedan cinco cartas por conseguir. Y el número total de cartas que podemos conseguir jugando con mercaderes, con comerciantes, con taberneros de escaso renombre, pues son cero porque las he conseguido todas. Y para conseguirlas todas he tenido que visitar cada puntito en el que podíamos comerciar o hacer alguna cosa. ¿Qué pasa? Pues que nos quedan esas cartas por conseguir que no sé si tengo claro si es a través de personajes especiales que ya no forman parte de la historia, como por ejemplo nuestro amigo brujo que se ha ido con Triss a viajar por el mundo, es uno de los que tenían una de estas cartas especiales y no sé si podré volver a encontrármelo, pero a lo largo del juego iré visitando ciertos puntos a ver si consigo esas. Bueno, en total son 8 cartas que me faltan. La baraja es enorme, enorme. Y para la guía, para la expansión de Blood and Wine, tenemos una baraja nueva que todavía no he ido, no sabemos nada. ¿Y qué más tengo que deciros? Pues que tengo un baúl guardado por diferentes sitios del mapa, como podéis ver. El baúl este de color verde que aparece aquí, que se llama Alijo, en donde podemos depositar todos los objetos que no nos interesan llevar encima ni que queremos vender. ¿Vale? Los tengo guardados aquí. Sin repetir ninguno para que veáis dentro del alijo todos los objetos que incluye el juego. Y así podéis ver qué cantidad de cosas podemos llegar a coleccionar. Porque si las vendemos, ¿vale? Si podemos ir a comprarlas al mercader que las hemos vendido. Que es muy difícil recordarlo porque hay una cantidad enorme de mercaderes. Pero aquí todos los objetos que he ido saqueando por todo el juego los tengo guardados aquí de forma independiente. Que solo tengo un objeto y así podemos ver la descripción y ver cuál es la colección. También me falta depositar algunos, por ejemplo, de aquí, ya veréis, en el inventario. Tenemos. Jolín, le he vuelto a dar al botón que no era. Vale, aquí es. En el inventario tenemos la pestaña de los objetos de que puede llevar Sardinilla, que ahora mismo está en blanco, que esto sirve para coleccionar los trofeos de brujo que íbamos cazando. Ahora mismo, por ejemplo, tengo equipado el trofeo de grifo, que es el último archigrifo que maté antes de pasarme el juego. Entonces, los trofeos pesan bastante. Yo los voy dejando en el alijo y los voy coleccionando todos. Y en cuanto me apetece, pues selecciono uno y se lo cambio al caballo para disfrutar de los beneficios diferentes. Que, por ejemplo, este es un 10% de probabilidades de desmembrar cuando atacamos a algún enemigo. Aquí tengo los comestibles que, como no ocupan ningún tipo de peso, los llevo todos los que me quedan encima. He ido consumiendo una barbaridad. Vale, me quedan poquitos porque hay una estadística que es que cuando consumes un alimento durante 20 minutos se regenera la vida. Pero como yo he ido a señales completamente, no he equipado. Y esto lo podemos ver aquí. Quiere decir que tengo el brujo equipado completamente para utilizar todas las señales de forma brutal que podemos llevar. Y en cuanto a las habilidades de combate, no he gastado puntos de nivel. Porque me apetecía jugar esta partida pues utilizando el brujo a modo de magias, ¿vale? Aquí lo tenéis, me quedan poquitas por desbloquear, pero bueno, no influyen porque estas son las importantes. También teníamos lo que es la alquimia, en donde podíamos mejorar todos los tipos de pociones, atributos y mejoras para poder hacer otro tipo de juegos, que son tipos de juego diferentes. Esto podemos coger y comprar una poción de despeje para volver a reutilizar todos los puntos que hemos utilizado. Para volver a crear otro árbol de habilidades nuevo. Y en función de la misión o del momento o de las ganas que tengamos, lo vamos cambiando.
y así vamos probando el personaje de diferentes maneras. Queremos un combate cuerpo a cuerpo, un personaje que vaya a espadas, pues bueno, utilizaríamos esta rama de habilidades que son una pasada, ¿vale? Yo en este caso ya os digo, he utilizado el juego, la partida que he hecho para utilizar las señales. Y luego también tenemos las alquimias, que están muy bien. Aquí tenemos los objetos que podemos utilizar de forma general, que por ejemplo el de los alimentos sí que lo tengo comprado, pero no lo tengo equipado. Esto si lo equipásemos en el árbol de la derecha, nos pone que ingerir alimentos regenera la vitalidad durante 20 minutos, lo cual está muy bien porque no consumimos casi nada de alimentos y nos despreocupamos de que cuando consumimos algo, ya sean alimentos sencillos o alimentos muy completos, durante 20 minutos la barra de vida se nos va regenerando, cosa que por ejemplo, que yo he jugado en el nivel de dificultad máximo, el brujo solo recupera vida cuando consumimos alimentos, no la recupera ni descansando, ni durmiendo, ni nada, como pasa con los otros niveles de dificultad inferiores, ¿vale? Que nos ponemos a meditar y se nos recarga la vida. Pues no, yo he ido a hacerlo a través de alimentos solo. Y aquí tenemos uno, que es otro que tengo comprado, que es la espalda recia, que es que aumenta el inventario en 60 puntos. Arriba a la izquierda del todo vemos el peso máximo 160. Y ahora 74 por los objetos que llevamos, el peso, pues vamos por la mitad más o menos. El tema es que al principio, como no tenía las alforjas del caballo muy, muy grandes, necesitaba esta habilidad porque no quería dejar nada en el suelo, quería recoger todo lo posible para ir vendiéndolo. Y lo más importante, arriba del todo a la izquierda, veis que tengo 41.700 monedas conseguidas que he ido recogiendo a lo largo de toda la partida y no me he gastado nada innecesario. Me estoy guardando todo este dinero para cuando vayamos a hacer la expansión de Blood and Wine, porque nos van a dar nuestro propio edificio. Tendremos nuestra propia casa con nuestra viña, con nuestros campos, que tenemos que ir mejorando y gastar gran parte del dinero que hemos ido guardando de cara al final del juego. De no haber hecho caso que yo lo he ido diciendo durante toda la partida, el problema es que no hubiéramos tenido dinero. Es que en este juego el dinero no es ilimitado, no lo regalan. Los objetos tampoco. Por todos los sitios que hemos ido saqueando, todas las cosas que hemos ido cogiendo del mapa, de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las cajas, todos los rincones, ya no están, han desaparecido. Yo he ido recorriendo todas las casas una por una, entrando dentro, cogiendo todo lo que había, ¿vale? Y si volviese a estos sitios, no os penséis que es como los enemigos que se regeneran. Las cosas que vendes ya no se pueden volver a vender, porque no las puedes volver a conseguir. Y los contratos de brujo, para eso hemos ido negociando, para conseguir más dinero, arañando monedas y tal. Sí que podríamos ir consiguiendo monedas de forma ilimitada jugando partidas de Wind, pero ya sabéis que el máximo que podemos apostar es 10 monedas. Y para conseguir 10.000 tendríamos que hacer una cantidad de partidas enorme, que es que no puede ser, es imposible. Entonces la historia es guardar el dinero para el final del juego. Y no solo para la viña que nos van a regalar. Por no quiero hacer spoilers, ya lo veréis, sino también para mejorar los objetos cuando lleguemos al nivel de Gran Maestro, que hace tiempo que os estoy diciendo, porque todos los pertrechos, objetos, anillos, bueno, anillos no, estaba con el Dark Souls, ¿vale? Las señales y todo se pueden mejorar y vale un riñón. Entonces este dinero es muy importante para evolucionar el personaje de cara ya al final del juego, porque la expansión de Blood and Wine es muy, muy difícil y necesitamos elevar todo al máximo. ¿Qué más puedo contaros que me falte? Bueno, del inventario tenemos la parte de la alquimia, que teníamos todos los manuscritos, todos los diagramas para poder fabricar los extractos, por ejemplo, ¿vale? Me faltan estos tres que no he podido fabricar porque, por ejemplo, había una misión en la que le perdonamos la vida a un súcubo, en la que, ya os acordáis, que estaba en la cueva y tal. Es una misión secundaria, ¿vale? La podéis revisar. Entonces, si lo hubiésemos matado, hubiésemos conseguido el mutágeno de Súcubo, que hubiésemos podido fabricar este extracto. Pero al perdonarle la vida, bueno, decisiones que se toman, no hemos podido conseguir el extracto. No sé si me va a salir algún Súcubo más a lo largo de la partida, pero por ejemplo, el extracto de Leishen también. Le perdonamos la vida a un Leishen ofreciéndole un sacrificio como corazones de lobo, ¿vale? Para poder apaciguarlo. Tampoco al derrotar a ese enemigo en un contrato de brujo no pudimos conseguir el mutágeno de Leishen y el Doppler, porque no, también nos hicimos amigos
le perdonamos la vida, ¿vale? Es el dropper de las primeras misiones secundarias en el que adoptaba la forma misma que teníamos nosotros. Se transformaba en un Geralt, se hacía pasar por nosotros. Entonces tuvimos un combate con él y luego le perdonamos la vida, ¿vale? Con la obligación de que tenía que desaparecer de esa ciudad. Por eso estos tres extractos no he podido conseguirlos. No sé si ya os digo, a lo mejor a lo largo de la partida que me queda puedo conseguirlos y si no, aquí se quedan. De todas formas, en el inventario ya podéis ver la cantidad de pociones que he ido consiguiendo a lo largo del juego, ¿vale? Todas estas pociones son las que he ido consiguiendo a través de la alquimia, derrotando enemigos, buscando los ingredientes necesarios para poder tener un plus en cuanto a los combates. Porque, a ver, sinceramente, creo que las he utilizado todas, pero la mitad de ellas son, no sé, son innecesarias para poder pasar el combate o desarrollar la misión. O sea que no tenéis que preocuparos de. Más que nada es por el tema de coleccionarlas y que sí que son bastante ventajosas a la hora de equiparlas. Yo que sé, por ejemplo, esta aumenta el peso que puede llevar el brujo sin verse sobrecargado. Solo aumenta el tamaño de las alforjas en 20, pero durante 1800 segundos podemos tener un plus de carga. Y aquí tenemos los aceites que los tenemos que ir untando en las espadas para derrotar a los diferentes tipos de enemigos. Eso sí que los he conseguido todos. Y en gran parte creo que los he conseguido en plan superior. Porque tenemos los normales, los mejorados y los superiores, ¿vale? Los primeros de todos nos daban un 10% de potencia, luego un 25% y esto es un 50%. Y aquí los tenemos todos que sirven para derrotar a los diferentes tipos de enemigos, ¿vale? Con un 50% más de daño al untarlo en la espada. Ok, y aquí tenemos las bombas. Que las bombas, pues no es que haya muchas, pero sí que me han hecho bastante gracias a utilizarlas porque tenemos unas que son muy importantes, otras no tanto, pero bueno, las que más me gustaban, no sé, supongo que serían la de congelación, que la tengo aquí abajo equipada, a ver, ¿vale? Que es la de viento del norte superior, que durante 10 segundos congelaba a los enemigos. Bueno, ya veréis, los he ido utilizando, ya sabéis cómo funcionan y los efectos que tienen. Si os interesa ver un vídeo cómo derroto a monstruos utilizándolas todas para verlas así un poquito más completo, al igual que el tema de las pociones, pues ya me lo ponéis en los comentarios. Y no sé qué más explicaros, porque aquí tengo diferentes tipos de objetos que todavía no he ido a dejar al baúl, ¿vale? Me los guardaba para poder utilizarlos en caso de que me hubieran hecho falta, pero por ejemplo el Xenoboth, que es un artilugio que me pasó Jennifer para cuando nos separamos y a través de él, como si fuera un walkie-talkie, podíamos hablar. No lo he dejado en el baúl por si acaso me hacía falta en algún tipo de misión más, pero parece ser que he ido superando el modo historia y no han hecho falta, ¿vale? Y aquí tenemos los objetos de artesanía y alquimia. Que no he vendido ninguno, son objetos carísimos. Con todos estos objetos podemos obtener una cantidad de dinero enorme, pero a cambio no podríamos hacer la recta final del juego, que es utilizarlos para mejorar todos los objetos al máximo que están a punto de suceder. Incluso creo que tendré que buscarme la vida para conseguir algunos que no tengo en la medida necesaria. También está lo de desmontar objetos, ¿vale? Si necesitáis algún objeto en concreto y no lo tenéis, pues hay una manera de obtenerlos que es desmontando algunos objetos de estos para obtener objetos secundarios con los cuales fabricar. Y dicho esto, no sé qué más explicaros, porque tenemos el glosario. Debería hacer un vídeo, ¿vale? Explicando todo el tipo de bestias que me he ido encontrando a lo largo del juego. Porque aquí tenemos, ¿vale? Tenemos, esto es nuevo. Ah, este es el archigrifo que maté al final del todo. Bien, pues tenemos todos los tipos de enemigos que nos hemos ido encontrando a lo largo del juego, divididos en grupos de clases. A la derecha tenemos, bueno, la descripción en particular de uno en concreto, ¿vale? Pero no hagáis caso de eso ahora. Estos son los grupos de enemigos y cuando, por ejemplo, le damos a híbridos, aquí tenemos todos los híbridos que nos hemos ido encontrando y en función de cada uno, a la derecha nos pone la leyenda, ¿vale? Que ya veis qué texto que tiene, esto lo podéis ir. Bueno, yo los voy a enseñar, ponéis pausa y lo leéis con calma. Y aquí en el centro abajo nos pone qué bomba es la correcta para enfrentarnos a él, qué tipo de aceite necesitamos para aumentar el daño y cuál es la señal que le va bien a Geralt para utilizarla en contra de este enemigo. Como en la expansión de Blood and Wine me van a salir enemigos nuevos, yo quería hacer un vídeo, ¿vale? Enseñando todos los enemigos para que veáis la cantidad. Creo que hay 80 o más en total, ¿vale? Pero como van a salir de nuevos, me voy a esperar a terminar el juego al 100% con las expansiones. Y así tener todos los enemigos ya en el bestiario y haremos los vídeos especiales en los que os voy a enseñarlos todos.
Ahora es tontería porque, por ejemplo, si me sale un enemigo nuevo en Draconidos, pues tendría que hacer un vídeo solo para ese enemigo nuevo de la expansión. Lo voy a dejar para más adelante. Al igual que lo que es el tutorial, ¿vale? El tutorial lo tenemos todo completado. Esto es... No tiene más que aprender todo lo... Bueno, es que tiene una cantidad de cosas por hacer que es desconcertante. Bueno, tenemos también lo que son la lista de los personajes que hemos ido conociendo a lo largo del juego, ¿vale? Todos estos personajes los hemos ido conociendo y hemos ido interactuando y forman parte de la historia principal y han sido bastante carismáticos. Algunos están muertos, otros siguen vivos, pero para que veáis la cantidad de historia que lleva el juego, ¿vale? Todos estos personajes han sido muy relevantes para poder superar el juego. No voy a hacer un vídeo de ellos de momento, porque también van a aparecer de nuevos para cuando hagamos la expansión de Blood and Wine. Y también van a salir de Hearts of Stone, porque tenemos un montón de protagonistas nuevos que nos están esperando. También el tema de los libros. He conseguido una cantidad de libros que no os la podéis imaginar. Pero es que hay libros que son largos de leer, que es increíble, ¿vale? Como podéis ver, todos estos libros son los que he ido saqueando de las estanterías, incluso comprándolos. He intentado coleccionar... No, perdón. Estos son los libros de misiones. Vale, ya habéis visto la cantidad que había. Y estos son los libros, ¿vale? Que cada libro... Es increíble. Yo no sé cómo han podido meter tanta información en este juego. La verdad que sí, este juego pesa 70 gigas, ¿eh? Es increíble, ¿vale? Y aquí tenéis otra lista también de libros. Que los que estaban repetidos los he vendido y los que leemos los podemos vender igual. Pero, por ejemplo, fijaos este libro. La conjunción de las esferas. Pues tenemos este texto increíble en el que si lo vamos leyendo nos vamos a integrar mucho en lo que es la, el universo Witcher. De forma que vamos a entender la historia de una manera increíble. Aparte de los libros, aconsejamos leerlos. Yo no los tengo, algún día me los tengo que comprar. Pero bueno, haré un vídeo especial cuando termine el juego al 100% de todos los libros y los libros de misiones conseguidas poniendo... Vale, durante un momentito los iré avanzando así, iremos leyendo los títulos y aquellos que quieran leerlo y que quieran ver la historia completa, pues le ponéis pausa al vídeo y así tenéis la información completa, ¿vale? La podéis ir leyendo, que supongo que a muchos os hará ilusión. Y aquí tenemos la parte de la artesanía, que son todos los objetos que podemos fabricar por los diagramas que hemos ido consiguiendo a lo largo del juego. Ya veis, está, por ejemplo, las botas. Tenemos todas estas botas y el nivel necesario para poder llevarlas. Al igual que las que están de color verde, que son las botas de las escuelas de los brujos de diferentes tipos. Que son los tesoros de brujo que hemos ido recogiendo. Bueno, y esto es todo un poco el desglose de lo que es el juego. Como podéis ver, tenemos... La pestaña de personajes se va a ampliar ahora en las expansiones porque se nos van a abrir unos nuevos árboles de habilidades que esto se nos va a ir de las manos. Porque en el tema de los mutágenos, por ejemplo... Por ejemplo, ¿vale? La magia de... ¿Dónde está? Esta. La magia de Heart, de largo alcance. Sabéis que es para cuando la activamos, utilizamos una especie de barrido de aire en el que derribamos a los enemigos. Y esta es el barrido de Heart que lo hacemos explosionar en el suelo. Y es una onda expansiva, ¿vale? Que os lo voy a enseñar. Fijaos, para... es un momentito, ¿vale? Para solo enseñaros este ejemplo. Luego ya, cuando lleguemos al momento, lo veréis. Esta es la... Perdón, la AR, no, la... esta. Esta es la normal, ¿vale? En la que tenemos enemigos y los derribamos en el suelo. Pero luego está la alternativa, que es esta, ¿vale? Y todo lo que tenemos alrededor también lo derribamos. Cuando desbloqueemos el nuevo árbol de habilidades que está a punto de venir, que forma parte de las expansiones, cuando utilicemos esta señal, también congelaremos a los enemigos. Los mutágenos servirán para transformar las señales en diferentes tipos de habilidades de magia. Que, bueno, se nos abre un universo nuevo de posibilidades tácticas en combate porque los enemigos son difíciles y ello lo requiere. Y bueno, ya os he explicado un poquito todo así de forma básica en este vídeo especial, haciendo un análisis como información de todo lo que hemos recogido y cuáles son las opciones que podemos realizar. Voy a dejar este vídeo aquí y para la próxima ocasión creo que directamente, no sé si es fácil que pueda enseñar las búsquedas de tesoros. Pero no sé cómo van, porque aquí encuentra a alguien que hable Ofiri. Creo que, aparte de ser como las diferentes búsquedas de tesoros para conseguir los diagramas y fabricar pertrechos de brujo, estas son diferentes, son como si fueran misiones para desbloquear personajes y hacer habilidades nuevas. Espero que sea para eso, ¿vale? No lo tengo claro. Voy a hablar con Olgierd von Everek sobre el contrato.
Esta es la misión que haremos en el próximo vídeo. Crearemos una nueva lista de reproducción para The Witcher 3 Heart of Stone. Espero que os haya gustado la explicación. Dejadme un buen like, compartir el vídeo, suscribiros, no os olvidéis la campanilla para estar atentos de cuando publicaré cómo continúa esta magnífica historia. Nos vemos en el próximo vídeo.